Hey, soy Polar, si entonces estamos aquí en un nuevo video ver el canal. Hoy estamos en Apex y en el campo de tiro. ¿Por qué? Se preguntarán. Como ya vieron en el título, un bug que ya lo he descubierto mucha gente, pero yo no sabía cómo se hacía. Entonces, les voy a explicar cómo se hace y vamos a practicar un poquito. Como podrán ver, estos bots son los que van a empezarnos a disparar cuando hagamos el bot. El mod, el. ¿Qué? El bug. Entonces, cogeremos un escudo corporal azul, o un chaleco, como lo quieran decir. Cogeremos, creo que es por esta parte, espérenme. Ah, no, 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 cogeremos acá, creo que es, no. A ver si me acuerdo, chicos. Ah, también cogeremos una munición de energía. Cogeremos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá, miren. Cogeremos también un cosito estabilizador de cañón. A ver. Y nos vamos a ir hacia esta parte. Después de que vengamos a esta parte, nos vamos a ir hacia allá. Ustedes van a empezar, creo que en esta, en la mitad, no sé. Cogen todo eso y nos iremos hacia acá. Yo les recomiendo que tengan equipados a Pathfinder o Aloha. Pero Pathfinder es mejor porque tenemos que subir hasta ahí. ¿Por qué? Y también se puede con Aloha, pero prefiero Pathfinder para subir. Lo que haremos es engancharnos después en esta parte. Si sí, subiremos así de pro, nos agacharemos. Después cambiaremos de leyenda. Vuelvo a la casa. Creo que ya está el bug. Espérenme. A ver. Chicos, veamos a ver si ya está el bug. Se supone que estos deben cambiar de color. A ver. No, no cambiaron de color. Y volvamos a intentar lo que. Entonces, cambiémonos a Pathfinder. Estoy aquí para salvar la situación. Ahora lo. Pathfinder, ¿me dejas hablar? Ahora tenemos que volverlo a hacer. Tenemos que. Hasta que escuchen. O sea, ustedes háganlo hasta que escuchen como un. Como un. Como. Ya vamos a ver. A ver, subamos otra vez. ¿Con cuál? Con la Q. Enseño. ¿Esto cuánto se trata? Bueno, lo que les quiero explicar es que. Lo que va a pasar es que los bots van a cambiar de color a un azul. Algunos van a estar, uno va a estar en gris porque va a ser el más noob. Y lo que va a pasar es que van a empezar a dispararnos. Nos van a empezar a disparar. Entonces, y toca tener obligatoriamente el estabilizador de cañón y la munición de energía. Y también tienen que tener este, el escudo corporal de azul. Porque si no, el bug no les va a funcionar. Y no sé por qué a mí no me funcionó. Si a mí me funcionó a la primera una vez. A ver, se supone. Uy, se supone. A ver, espérenme. Estos dos punticos que ustedes están viendo. Ahí nos agachamos. Los ven más cerca. Ahora, cambiaremos de leyenda. Creo que ya. No, chicos. Tienen que hacerlo hasta que les funcione. A ver si ya me funciona, porque a mí me funciona la primera que lo hice. Se supone que es acá. Nos agachamos. Listo, ya tienen que escuchar ese sonido como un clic, un botón. Y tenemos que bajar. Y voy a bajar a coger armas rápido porque. Ya lo probé, o sea, yo ya probé el bug, mírenlo. Miren dónde está. Y miren, ya me empieza a disparar. Entonces lo que haremos es coger una más rápido. Sí, chicos, como podrán ver, soy un noob. Soy un noob jugando. Me mata un bot. Si son bots deberían ser malos, pero igualmente yo soy peor que los bots. O sea, soy el bot dios porque soy un noob jugando. Ahora lo que vamos a hacer es coger unas armas de acá que me gustan.
Y ya nos podremos cambiar toda la equipación. La R90 no es buena. A mí me gusta. Bien, cojamos esto. Cojamos esto. Bien, ahora lo que quiero hacer es cambiarme todo a oro, porque es que en serio soy un noob. A ver, y le tenemos que... Oiga, no los veo. Entonces vamos a utilizar esta ulti, la táctica. Bien, a mí me gusta Bloodhound, por lo que es un personaje que ya les dije en el video anterior de Apex. Si no lo han visto, vayan a verlo, que se los dejaré por la descripción. Que ese video está épico. Que me mataron muy fácil, pero igualmente me hizo una kill súper fácil, pero bueno. Esto les va a poder ayudar a mejorar si ustedes no saben jugar tanto. Yo pienso, porque... No me matéis. A ver, vamos a ver si me puedo curar. No, no me dejaron. Bien, nos vamos a cambiar a un personaje que le reduce el daño de balas. Cambiar leyenda, que es Gibraltar. Aquí llega Gibraltar. ¿Por qué Gibraltar? Porque ese personaje lo que hace es reducir el daño de balas. Y entonces nos vamos a coger un buen arma legendaria y le vamos a disparar como si no hubiera mañana los enemigos. Y como podrán ver, si bien malo. Nunca podrán atravesar esto. Vamos a recargar mi ultimate. Que ya se las voy a mostrar. Corre, recarga. Y lancémosela. Aquí va a llover destrucciones. Y me mata si le di. O sea, chicos, yo le di. Perdón por la concentración, pero es que en serio está difícil. Bueno. Este es el bug que les quería mostrar. Que hoy hasta. Hoy lo hice, pero ustedes será hoy, obviamente. Porque. Pero para mí será mañana, porque yo lo voy a subir mañana y ustedes será hoy. No sé si me entiendan. Pero bueno, no me interesa. Bueno, sí me interesa que ustedes entiendan lo que a mí sí me interesa mucho. A ver, ¿ya pueden dejar de dispararme? Uno aquí todo concentrado intentando escoger sus cosas para... No se supone que habían unas rojas, unas armaduras rojas. Pero bueno, lo que quiero hacer es tirar esto para que no me den una bala. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es... Va a venir. Un escuadrón de prensa que sirve. Listo, miren. Entonces... Como podrán ver, me toca mejorar harto. Entonces esto me lo voy a pasar haciendo unos cuantos días. A ver si mejoro ya. Porque en serio, en las últimas partidas que me hice hoy, no solo en una partida pude hacer daño. En las demás ninguna. Aunque fui el que más sobrevivió. Es lo único que pude hacer. Listo, chicos, entonces por aquí el video de hoy, suscríbanse, activen a la campanita, compártanlo con sus amigos si les gustó y comenten que yo leo todos sus comentarios. Escudo activado. Adiós.